Muy buenas, amigo. Aquí estamos otro día más y hoy vamos a hacer unas habas con jamón y unas chuletas. Entonces vamos a pasar a explicarle los ingredientes: aceite, habas, cebolla, 4 lonchas de panceta, 400 gramos de jamón, 4 chuletitas. Limón, estragón, albahaca, comino, cúrcuma y orégano. Y claro, la sal. Entonces vamos a empezar por preparar. Vamos a ponernos mirando esta sartén, a la cual le vamos a echar 3-4 cucharadas de aceite, y vamos a encender el fuego. Y ahora, mientras tanto, lo que vamos a hacer colocar las 4 chuletas aquí en este recipiente, esto para lavar, y aquí vamos a echar un poco de orégano. Media cucharadita de cúrcuma. Un poco de estragón. Un poco de comino. Muy poca cosa. Albahaca. Y limón. Le vamos a echar un poco de sal. Y un poco de aceite. Y esto lo vamos a dejar aquí a un lado para de vez en cuando ir dándole unas vueltecitas. Bueno, el aceite ya lo tenemos. Vamos a echar la cebolla. Y vamos a dejar que se vaya haciendo. Mientras tanto,
Voy a ir dándole vuelta a las chuletas. Para otro ratito le daremos otra vuelta. Vamos a taparla. Que se vaya pochando un poco. Bueno, la cebolla está pochadita un poco. Vamos a echarle las habas. Y la vamos a tapar y la vamos a dejar posar otro poco. Y mientras lo que vamos a hacer ya es pasar las chuletas a esta cazuela. Y todo esto que hay aquí lo echamos dentro. Y vamos a encender el fuego. Y ahora de momento lo vamos a ir dejar que hierva y aquí iremos dando vueltas aquí lo que vamos a hacer ahora mismo ya es echarle las lonchas de panceta. Y le vamos a echar un poco de agua. De momento es suficiente.
y le vamos a echar el jamón. Vamos a echar una poca de sal, porque ya el jamón y la panceta ya son un poco salados. Luego ya miraremos si hace falta más. Le vamos a echar otro poquito de agua. No llegarla a cubrir totalmente de agua, sino que la vamos echando poco a poco. Y esto que tenemos aquí está hirviendo y lo vamos a dejar que hierva hasta consumirse. Esto lo tapamos. Bueno, esto se le quita. Vamos a darle la vuelta. Tú, si se quiere, se le puede echar también un poquito de vino blanco, vino tinto, vino dulce, lo que guste. Y ahora la vamos a tapar y vamos a bajar el fuego. Y aquí vamos a darle una vuelta. Y la vamos a dejar un poco destapada para que consuma un poco. Bueno, vamos a comprobar un poco más cómo va esto. Uy, esto ya está listo. Vamos a probarlo a ver de sal. De sal está perfecto. Y está tiernísimo. Vamos a bajarle el fuego y vamos a taparlo y dejarlo un poquito más. Y ahora vamos a mirar esto. A ver las sujetitas como van. Oh, las sujetitas ya están listas también. Está muy lista. Vamos a probarla de sal.
poco sosa. Le vamos a dar la vuelta. La salsita esta está del 10. Bueno, pues lo voy a poner a fuego mínimo y lo vamos a dejar 10 minutos más. Bueno, amigos, esto ya está listo, por lo tanto voy a pasar a emplatar, voy a apagar los fuegos y voy a pasar a emplatar. Vamos a descubrir. Muy bien. Una y dos bolsitas por ahí. Y le vamos a echar un poco de salsa que está riquísimo. Y ahora vamos a pasar a echar estas habas. Y este es el plato. Se los voy a presentar como siempre. Aquí tienen dos buenas floretitas con una salsa muy buena y unas habas con jamón, panceta, y están buenísimas. Pues nada, espero que les haga y que lo disfruten. Muchas gracias.